Chicos, este contrato poco se habla, porque realmente es un contratazo. Yo lo único que quiero decir es que tenemos ya un skin de casi $500. Esto es seriedad, esto es seriedad. Porque esto lo va a salir por YouTube también, claramente. Acá hay que robar un poquito de cada lado. Tenemos skins, ¿eh? A ver. Este es un contrato por una roja en Factory New Star Trek, ¿entendés lo que te digo? Es decir, te pido por favor, Jesucristo, Diosito, si alguna vez me quisiste, que sea el día que me lo demuestre, ¿me explico? Apoyo, gente. Porque realmente se puede reimplicar, ¿eh? Encima, voy a poner una skin. Miren, esta skin, gente, la sacamos en un opening del otro día. Y así, este es el contratito. Tenemos skins, todos rosados con Star Trek. Alguna Minimal Wear, que son la colección que nosotros queremos. Y la Ricoy, que estaba ahí. Y después está el relleno, que son la Clutch y esta. Las famas. Como ven, en papeles estamos bien. ¿Entendés a lo que voy? Y hay un par de skins que se fijan un poquito. Por favor, amigo, por favor. Lo único que pido, gente, es una alegría más, gente. Que Gaben me haga feliz una vez más. ¿Es un 45%? Sí. Pero lo importante acá que es, gente, que de las dos más caras, es de las que más chances tenemos. ¿De cuáles dos, gente? No existen las otras skins, Sticky. No nombres una tal MP7, para nada. Mira, yo en mi monitor la estoy tapando, gente. No se ve, no, gente, la... La MP7 te hace perder un poquito mucho, ¿no? ¿Cómo? Sí, la MP7 medio que me haría lo que iba a hacer un par de hijos. Pero bueno, es casi un 50-50 con la boludez, ¿eh? Es más, y te digo una cosa. Le soy sincero, la única con la que me dolería realmente perder es con la MP7. Me llega a salir la MP7 y me tiro del balcón, chicos. Se las blanqueo. Así, de una, corta, al pie. ¿No la estoy bien? De la Dragon Fire. No, me llega a salir con la Dragon Fire, pincha. Bueno, igual la Dragon... No, nada. No está tan fea la MP7 igual. Y, pero pagarla $200, amigo, vos decís. Para mí no guardea. Personalmente opino, ¿eh? Vale 16. Si la pagas 200, son medio cornudo, ¿no? Bueno, igual yo me caracterizo bastante por ser cornudo. No, estamos pinchados, gente. Gente, una de estas, chicos. Por favor, gente. Una de estas dos si se pica, hermanos. Voy a tirar una predicción. Hoy me levanté y dije, tengo ganas de hacer un contrato por la M4 Temucao Factory New. Por favor, amigo. Por favor. No me caguen estos hijos. No me caguen estos giles, gente. Parece una boludez, pero acá hay plata. Cada una de estas vale entre 23 y $30, ¿me entendés lo que te digo? O sea, me interesaría hitearlo. ¿Me explico? Por favor, ven. Y ahí, calculá vos. No recuerdo, no te puedo decir exactamente cuándo salió porque tuve que vender un par de AUPs. Lo van a ver ustedes antes que yo, gente. Sí, aproximadamente 300, un poco menos en realidad. Bastante menos, 230 haber salido. Apoyo, gente. Me voy a dar vuelta yo, lo van a ver ustedes. ¿Están listos? Oh, no. No, chico. No puedo creer. Acá, gente. Acá, M4. Visualícenlo. Manifiéstenlo. No sean hijos de puta. Cuenta regresiva. La voy a hacer con la mano. ¿Está bien o está mal, chico? ¿Está bien o está mal? Chupame la pija, bien chupada, Gaben, la concha de tu madre. Amigo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser la más chota de todas? Me salió. ¿Cómo va a salir la más chota de todas? Amigo, soy un hijo de mil puta. Amigo, me salió la más... Bueno. Tenemos la MP... Amigo, no puedo creer. O sea, te prometo no puedo creer. Amigo, o sea, ¿ustedes entienden esto? O sea, ¿ustedes entienden esto? 15% de la más chota de todas, amigo. Ey, no, fuera de juego estoy en shock, ¿eh? No, tranca. No, hoy, a ver, al final no fuimos even. La realidad es esa. No importó que hayamos retirado tantas cosas de Kaidro, porque al final no fuimos even, gente. Amigo, dije que me conformaba con perder poco con las otras. No puedo creerlo. No, pero este skin lo voy a vender, lo vendería, es más, ¿sabes qué? Lo vendería acá y abriría caja, mira. 4 lucas, nada, 4 lucas son 3 llaves, amigo, pinchó. No, ¿cómo que 4 lucas? No, 4 lucas. No, esto me acaba de doler muchísimo, verlo en peso me mató. Acabo de sacar 4 lucas, gente, pará. Y cada una de estas, ¿cuánto vale? No, gente. No, chico. ¿Qué te salió? La M4, amigo, esta que está acá. Está medio cambiada. Es como que le falta un poquito, le falta evolucionar, ¿me explico? Pero no, tranqui. ¿Cómo hace esa mierda, boludo? Voy a tener que volver a intentar, aviso.
Lo voy a intentar. Nada, pero el Flow no te salva ni. ¿Cómo que no puede tener $200 de overpay el Flow de este skin? ¿Me explico? Apoyo. ¿Sería la mejor? Sí, de hecho es la mejor cover del juego, gente. Es la más barata, es la cover Starter Factory más barata de todas, estoy seguro. Sí, sí. Vale, no te voy a decir lo que te voy a dar porque no son las 10 de la noche. Después de las 10 hablamos, no hay problema. Acabo de perder $200 y mira lo que me pone de flaco apoyo. A ver, exterior, Factory New, Starter Track. Sí, mira, es la más mía. Pero es con diferencia la más chota, amigo. Pero eso, ¿sabes por qué me pasa? Por ratonear. Tendría que haber puesto. Había una manera, gente, de este contrato que vos podías poner Glock Vogues. Porque con las Glock Vogues tenías la print stream. Factory New Startup también. Nah, pincho, amigo. No, amigo. Ey, pero te juro que tenía re buen presentimiento. No puede ser que me hayan cogido tanto. Mal ahí. ¿Dolió? No, encima me voy a correr toda mi vida. Porque cuando ordeno por calidad el counter, mirá, me sale primera de todas. Voy a morir, amigo. Voy a morir. Bendito mi inventario, yo pensaba que iba a tener AK-47 nueva, M4 nueva, aunque sea. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente.